WOW TV. Gracias a Colchones Vargas, hoy me encuentro en la gran presentación del nuevo tema musical de Luis Gamarra junto a Lu de la Tower, que se unieron para realizar un remix. Muchas gracias por venir el día de hoy. Para mí ha sido un honor cantar esta canción de viaje con Lu de la Tower. Lancé el sencillo hace unos meses y la verdad que esta versión con Lu es una canción mucho más positiva, tiene un brillo distinto. Siento que es necesariamente y exactamente lo que la canción necesitaba para brillar aún más. Muy bien, Lu de la Tower está revolucionando. ¿Cómo se da esta unión para juntarse entre los dos y realizar este tema musical? A ver, coméntanos. Primero que nada, ahí lo vio. Y segundo, Luis y yo ya nos veníamos conociendo como de la movida musical y todo, pero cuando abrimos el concierto de Sebastián Yatra, porque fuimos los dos, ahí como que hicimos una conexión increíble porque nos dimos cuenta, exacto, o sea, nos dimos cuenta que para que podamos salir adelante teníamos que trabajar juntos. Entonces empezamos a trabajar juntos y nos hicimos muy, muy buenos amigos. Y cuando Luis sacó de viaje, porque, tipo, claro, él sacó primero la versión solo con él, yo me enamoré de esa canción. O sea, era una canción que yo escuchaba en el auto a todo volumen, la cantaba, la coreaba, todo. Y siempre le decía como que realmente soy tu fan y me encanta. Y luego cuando ya hubo más confianza entre nosotros, nos hicimos más amigos, más cercanos, ya éramos como que, ay, a ver, cantala. Yo le decía, me encanta tu canción, me encantaría cantarla. Y Luis me decía, che, pero dale, cantala vos, intentá. O sea, como que fuimos ahí, como que en el tire y afloje de qué pasaría si. Y un día fue como que, Lu, hagámoslo en serio. O sea, cantémosla juntos y saquemos de viaje remix. Y aquí estamos hoy día presentándolo, así que estoy súper feliz. Muy bien. Coméntenos, ¿dónde grabaron? ¿Cuántas horas de locación se dieron en este video musical? Bueno, el video nos fuimos hasta Sucre. Nos tomó 3 días grabar. Fue una producción muy hermosa. Lo hicimos en el Hotel Parador Santa María. La mayor parte del video. Y de ahí nos fuimos por la ciudad, en las calles de Sucre, todas blancas. Producido y dirigido por dos talentos grandísimos, igual bolivianos, y un video espectacular, de verdad que es muy muy bueno, estamos muy muy contentos. Comentando, Lu de la Tower, ¿en qué plataformas podemos ya encontrar el nuevo tema musical? Bueno, ¿cómo están? Pueden encontrar este video y esta canción en absolutamente todos lados. Está en Spotify, en Deezer, en Apple Music. El videoclip está en YouTube también, así que no tienen excusas para no escucharlo o para no verlo. Así que los vamos a estar esperando súper, súper felices para que puedan ver esta producción nacional. WOW TV.